mi bienvenida a esta comisión consultiva al señor Vidal Prado, sumarme también a la manifestación sobre los, digamos, sobre los méritos acreditados para ocupar la vocalía. En particular, me gustaría destacar los que tienen que ver, perdonen por un cierto gremialismo, pero los que tienen que ver con el estudio acreditado de las posibilidades de reforma del sistema electoral. Es posible que de esta Cámara salga, si finalmente lo consensuamos, algún proyecto de modificación del sistema electoral español y, por tanto, además de una función técnica o de velar por la transparencia y por la pureza del proceso, me parece que son particularmente importantes, digamos, los conocimientos sobre las posibles derivaciones o las posibles evoluciones del sistema electoral español. Y dos elementos más que usted ha destacado y que me interesa resaltar muy brevemente. Uno que tiene que ver con la relación entre el sistema electoral español y los subsistemas electorales autonómicos, que además puede tener especial relevancia en su función como vocal y en su relación con las juntas provinciales o con las comunidades autónomas, y otro el que tiene que ver con la conexión entre el sistema electoral y los partidos políticos, toda vez que la Junta Electoral Central tiene entre sus cometidos el de fiscalizar o acreditar la transparencia y la pureza del funcionamiento de los partidos y también de la financiación de las campañas electorales, y por tanto me parece particularmente relevante que usted, bueno, que usted haya trabajado en este sentido, que usted acredite haber estudiado en ese sentido y que conecte precisamente, digamos, el análisis del sistema electoral con el análisis del funcionamiento de los partidos políticos. Y sin más, no tengo ninguna pregunta que hacerle, solo darle de nuevo la bienvenida y las gracias.